autoridades que vengan, se sorprendan, que falta con esta iniciativa. La gallina para poder construir y ante el proceso de legislación de libertad. Como una sandía chiquitita, como una satélite natural, y el resto de los objetos son planetas. Muy bien. Desde la Tierra. Para aquellos que no se creen, la diferencia es que son voces que viven en el espacio. Y debido a ese movimiento, nosotros vemos que el sol se mueve de este. Me pareció entretenida, ya que yo nunca había ido al MIM. Me pareció fantástico porque yo nunca había visto el sol así como tan proyectado. Es una experiencia súper entretenida para los niños y interactuar con las cosas que trajo el MIM aquí a Calera. Me gusta porque esos son los temas que a mí más me apasionan. Todo me ha gustado porque tienen su diferente contenido y cosas que a veces uno no está muy enterado, pero porque acá no hay muchas cosas donde ir, pero que vengan este tipo de cosas para que los niños aprendan y se diviertan también aprendiendo, porque de eso se trata, de aprender divirtiéndose, me gusta. Ojalá vinieran más cosas así, no solamente de este tipo. Bastante bien, porque casi siempre en Calera, como es más pequeño, como que le ponen menos cosas, porque casi nunca hay nada así. Así que es una oportunidad para los grandes y pequeños. Creo que esto contribuye fuertemente a la recreación, el esparcimiento y también la parte cultural de todos los niños y niñas que tienen que sensibilizarse en el cuidado del universo. Así que agradecer a la Fundación MIM, agradecer a la Oficina de la Juventud por permitir generar este espacio de recreación y esparcimiento en la casa de todos y todas como en la municipalidad. Uno recuerda cuando niño ir a un museo, tenía que ir a Valparaíso, a ver algunos museos de historia, de militares o a Santiago. Pero el hecho que ahora los caleranos y las caleranas y gente de las comunas aledañas puedan inscribirse y gratuitamente observar algo que nos genere creatividad y que, más, y que saliendo de eso nos haga cuestionarnos más cosas, yo creo que es fundamental. Y motiva también a los niños y las niñas a aprender más de ciencia y que vayan con muchas dudas y consultas y en el fondo nos ayude a crecer. Así que felicitar la instancia.